Un día en España se me acercó un saharaui marroquí y me preguntó qué sabía del tema del Sahara, a lo que le contesté que lo que todos. Así que él me invitó a recorrer el camino de los cuatro dedos. Cuatro dedos. Los cuatro dedos, me contó, que separan la verdad de la mentira. El oído, que simboliza la mentira porque es lo que oyes, y la vista, simboliza la verdad porque es lo que ves in situ. Así que decido emprender este viaje, que me llevará a los campamentos de Tinduf. Quiero encontrar a esos refugiados sin tierra y pasando necesidades. Y luego iré al Sahara de la parte de Marroquí, ese trozo en el que se supone que están represaliados y con los militares en las calles. De lo que yo vi, de lo que sentí, arranca ahora este documental. Bueno, acabamos de llegar a Tinduf y ahora vamos a hacer una colonia. Una colonia con escolta. Bueno, estoy con mi familia, no se ve mucho, pero bueno, estoy con mi familia adoptiva, saharaui, y vamos en escolta con el Frente Polisario hasta, ¿cómo se llama? ¿Dónde vamos? La Juela. La Juela, pero es La Yum. La Yum, Jacunía. Barrios 3. Eso, en el barrio 3. Sí. Así que vamos a montarnos para que bueno, pues nos escolten hasta donde el lugar que tenemos que ir. Mi llegada a Tinduf se produce durante la noche desde un aeropuerto militar. Soy recibida por la familia y un chofer, Tril, que no se despegará de mí cada vez que salgo en ningún momento. Me percato del vallado con concertinas. Somos escoltados por los gendarmes argelinos hasta el puesto militar del Ejército de Argelia, donde esperaremos a la escolta del Polisario. Grabo con precaución de no sacar la matrícula y se me comunica que no me vean grabar los argelinos. Que ha llegado el momento, baje la cámara. Grabo con el móvil. Sí. Ah, vale, sí. Vale. Toda la situación de escoltamiento por parte de ambos ejércitos, el argelino y el Polisario, me produce una sensación de miedo. Particularidades que tiene la Jaima es precisamente eso, ¿no? Que todo se hace en comunidad, todo se hace de forma conjunta y entre ellas está también el dormir. Todos dormimos juntos. Pues ya veis, y aquí es el lugar donde yo voy a... Pero bueno, y aquí tenemos la mesa, que ya me tenían preparado agua, zumo y de todo, pero que vengo ya colapsada de tanto, así que a descansar, que son muchas horas de viaje. Bueno, chicos, buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Mi llegada a la ciudad de Laayoune se produce también de noche. Decido hacer el mismo recorrido, pero a la inversa, y permanezco exactamente igual, 5 días. Llego a Laayoune, Marruecos, desde un aeropuerto civil y también de noche. Me espera un chofer. Atravieso la ciudad de Laayoune, que se encuentra repleta de gente. Jóvenes saharauis paseando con toda la tranquilidad del mundo. Veo diversidad por las calles, mujeres con melfas y sin ellas. Me sorprende un McDonald's. Esta cadena no establece sus locales en zonas de conflicto. Al día siguiente tengo una cita en el ayuntamiento. Creo que por la mañana saldré de la ciudad para ir a los campamentos de refugiados. Mi sorpresa se presenta por la mañana cuando compruebo que no he de salir a ningún campo de refugiados. Laayoune como campo no existe. Una de las cosas que solicito antes de salir de España es poder entrevistarme con dirigentes del Frente Polisario. Hasta la fecha no he obtenido ninguna de esas entrevistas. Mi estancia en los campamentos de refugiados de Tinduf, el primer día me llevan a una casa. Una vez dentro me dicen que es el ayuntamiento y me presentan a un señor. Él es el jefe, el alcalde. No me permite hacer grabaciones, solo fotografías, que así acompañarán sus demandas. Sus demandas en un principio son lógicas. Se le está cayendo la pared, ha habido lluvias, necesita pintura. Pero hay una demanda que me choca y me llama poderosamente la atención. Y es que me pide 2 bafles y una pantalla gigante
para que cuando hagan las fiestas, la gente de la calle pueda ver a través de la pantalla lo que están haciendo. ¿Qué digo yo? Si están ya en la calle, ¿para qué necesitan una pantalla gigante? Llega el momento de ir al ayuntamiento de la ciudad de Laayoune. Me impresiona el edificio. He visto pocos ayuntamientos de esta envergadura. Bien estructurado. Me encuentro con sus representantes electos, saharauis. Como mujer joven feminista que defiendo siempre los derechos de las mujeres, yo el mensaje que quiero transmitir es que las mujeres saharauis tienen muchos derechos. La mujer saharaui ahora tiene muchos roles, que no es solamente para casarse como piensa el mundo exterior, porque yo estudiaba en Madrid. Cuando mis compañeras de clase me preguntan, pero los saharauis tienen la mujer como esclavo o algo así, siempre es para casa y no puede estudiar. Y yo contesto y digo, pues yo soy saharaui, soy joven y soy concejal y estoy aquí para estudiar. Viajé muchos kilómetros lejos de mi familia para estudiar y para ser libre. El ayuntamiento se compone de 47 electos. Cuatro partidos políticos. Nosotros gobernamos nuestro territorio nosotros mismos. Nuestros hermanos y nuestros son... ¿Este zoco es nuevo? Que tiene climatización, pero sí. Además veo porque los olores no quedan. Claro, porque los expira fuera. Sí, tiene extractores. Fundamental. Fundamental la limpieza, sí. Entonces, mira, aquí tiene los pescados. Salam lebas. Salam aleikum. Lebas. Además, fresco. Es fresco y tienen aquí la máquina donde hacen hielo aquí. Esta es la fábrica. El que quiera coger la cantidad que quiera la coja. Sí, Para mantener el pescado fresco. Increíble cómo cae además el hielo. El alcalde es una personalidad muy, muy carismática en esto. O sea, ha hecho esto que las mujeres les da prioridad en el trabajo. Ajá. Porque hay mujeres divorciadas, mujeres y tienen que trabajar y les dan trabajo. Bueno, pues ahora ¿dónde vamos? Vamos a la estación de buses. Como ya te he dicho antes, el alcalde tuvo que hacer este proyecto en esta zona porque es una zona muy pobre, o sea, muy baja, y para que revitalizar. Ha hecho este gran proyecto aquí. Ajá. Y efectivamente subió una subida tremenda. Se han construido hoteles, o sea, y la gente ahora está muy bien. En hacer, pues, de la ciudad, grandes hacer una ciudad acogedora y una ciudad, además, con una pedazo de estación de autobuses increíble. La estación de autobuses es enorme. Este es un... Minusválidos, que eso hay que tener muy en cuenta, que tienen las bajadas para los minusválidos. Aquí tenemos varios equipos de fútbol. Tenemos uno a nivel de primera división. O sea, un sábado, una vez a la semana juegan aquí. Ajá. Y tenemos el equipo de femenino, de las chicas, también está en primera división. Les damos la ventaja que ellas entrenan aquí. Los mayores no entrenan aquí, entrenan en otro campo. Club femenino que tiene 25 habitaciones, su piscina, son donde hacen sus manicuras y eso es totalmente femenino. El consistorio de Laayoune tiene una especial preocupación en el deporte de sus conciudadanos, creando facilidades para la práctica, llegando incluso al hermanamiento, como en este caso con AC Milano. Con una biblioteca que es la segunda más grande de Marruecos tras la de Rabat. Tiene las últimas tecnologías con amplias salas, incluso jaimas exteriores para seguir con la cultura saharaui del té mientras estudia. Bueno, estamos en el matadero municipal. Una instalación con las últimas innovaciones y con control de calidad. Todo es meticulosamente inspeccionado, con las normativas de la Unión Europea. Después de visitar varios proyectos municipales de diferentes sectores, acompañé al teniente de alcalde de la ciudad de Laayoune a conocer un importante proyecto medioambiental. Esto es el tipo
del potrero, donde, no sé, donde el basurero este. Sí. Este es, hay una capa, ahí está la que ves blanca, uh-huh. Entonces se echan encima, y ahí está, son pedruscos, y then, entre esas rayas hay unas tuberías que recogen este jugo, el agua que expulsan. Entonces lo llevan a esas fosas grandes. Uh-huh. Entonces, esto, y van, cada vez que se extienden, se ponen más. Se pone otra capa de piedra. Para que no baje ninguna gotita que al agua, claro, abajo, claro. A la tierra. Volvemos a los campamentos de refugiados de Tinduf. He de decir que yo salí de España con un plan bien marcado. A quién quería ver y con quién quería entrevistarme. Nunca pude llevarlo a cabo. Tenían un plan ya previsto para mí. Yo quería ver las dunas. Me llevaron a ver las dunas. Cuando intento andar, me percato de que hay un tendido eléctrico. Lo que me hace pensar que no entiendo muy bien por qué un par de kilómetros más allá, aún en el lugar en el que yo estoy, no tienen luz. Me gritan que no pase un montículo, que detrás están los argelinos. Tengo verdaderamente la sensación de estar rodeada. Bueno, me encuentro en otra zona de los campamentos de Tinduf. Es Amgala. Se llama Amgala y bueno, estamos hoy. La boda son dos días y es un poco. Están hablando aquí con alguien, aquí detrás, estáis viendo, vienen coches, yo creo que es aquí donde yo vine. La primera noche, como protocolo, todos los extranjeros, al menos me dijeron que los españoles veníamos aquí a entregar o a enseñar el pasaporte, a enseñar el pasaporte. Acompañada siempre por Drill, me encuentro con unas obras en la carretera. Me llama poderosamente la atención que sean operarios argelinos los que realizan las obras y no saharauis. El trabajo a pleno sol es duro, ¿eh? A pleno sol. ¿Ellos son trabajadores argelinos? Sí, sí. Trabajadores argelinos. Bueno. Voy a dar la vuelta porque así vais a entender por qué os muestro el tendido eléctrico. No veáis el amplio reportaje que se está preparando. Le doy la vuelta. Pasados unos montículos, observo la construcción de un tendido eléctrico. Me sorprende que no haya luz en el barrio en el que estoy. Están muy cerca. Me piden que no traspase ese montículo. Detrás están los argelinos. Jalil Abab. Jalil Abab es el director general del Hospital de la Ayun en los campamentos de Tinduf. Me recibe tumbado. Está cansado, me dice. Mi cita es un sábado a las 10:30 de la mañana. Cuando entro es cuando me percato que nada es casual. Allí me encontraré con dos cooperantes. Un padre y un hijo, ambos médicos. Podréis oír también hablar a una cooperante española. Ella va por libre. Ambos se quejan de lo mismo, de la falta de medicamentos. Que curiosamente, y según me dice un refugiado, uno de los dueños de las farmacias que venden medicamentos es el propio Jalil Abab. Lo que vais a ver a continuación, yo no tengo palabras para describirlo. Vale, vale. Comienza la visita guiada por alguien que me acompaña con bata blanca.
En el centro encuentro mujeres con niños. Sus hijos, que aprovechando que uno de los médicos es pediatra, los llevan. Me encuentro con dos médicos, padre e hijo, gaditanos y cooperantes. Es entonces cuando me percato que mi cita en el hospital no es fortuita. Se me hace coincidir con ellos. Hablo con Juan Cervera, médico de familia e hijo del pediatra, quien nos relata su experiencia. De la medicina, bueno, hay mucho que hacer. Hay que empezar también, hay que tener en cuenta también que, bueno, este es uno de los campos de refugiados. Hay 5. Raguni está el Hospital General. El Hospital General sí es un hospital que está más equipado, que tiene médicos más formados, médicos sobre todo formados en Argelia, médicos formados en Cuba. Aquí, pues bueno, se sustenta y gravita sobre todo en los cooperantes. Uh-huh. Vienen tanto de especialidades como de medicina general, medicina de familia, medicina de urgencia, pues de todas las comunidades y de otros países todos los años, y ahí es donde gravite. Luego hay personal local que, según los ciclos, pues esté más formado o menos formado. Hay algunos que son enfermeros, otros que son auxiliares, otros que simplemente con la experiencia que han tenido es con lo que el conocimiento que atienden a los pacientes. Y luego los medios son precarios o incluso inexistentes. Ella es Dulce Rotaeche Zubillaga, cooperante libre. Lleva unos 12 años viajando a los campamentos de Tinduf. Sí que es cierto que faltan muchos nutrientes, que hay muchos problemas de salud, sobre todo hay mortalidad infantil, aunque dicen que no tal. Yo luego resulta que voy y en las familias a las que asiduamente acudo, que hay bebitos, un día vas y a los 4 meses vas y no está. O sea, sí que lo vives en tus propias camas. En Tinduf hay un alto índice de mortalidad infantil. Yo hablo por el entorno en el que vivo, sí. Yo ya he visto fallecer en este tiempo por lo menos 4 o 5 bebitos, o sea, y creo que, pues bueno, el último ya con 18 meses por un catarro mal curado. Ten en cuenta que no tienen ningún medicamento, tienen un catarro, se convierte en una bronquitis crónica y luego pues una cardiopatía. Al no tener nutrientes también están bajos en defensas, o sea, es todo una cadena. Claro. El estado del hospital es verdaderamente lamentable y carente de pacientes. Síndrome, por ejemplo, bueno, eso es más severo incluso, porque eso es una anticoagulación. Normalmente la persona que está anticoagulada tiene que estar anticoagulada, y si no está anticoagulada, pues tiene mucho riesgo de tener una complicación severa, incluso la muerte. Los niños y 2 mujeres serán los únicos pacientes que encuentre en todo el hospital. Llegué el año pasado a pedir unas buscapinas para unas niñas de nuestro equipo que estaban enfermas, ellas, para inyectarle, y no había ni las jeringuillas para inyectarlas. Tenemos jeringuillas de 20 mililitros, que eso, bueno, pues no son para inyectar intramuscular, y bueno, entonces la carencia es máxima. El tratamiento es crónico, es muy complicado de llevar. Además, normalmente un tratamiento crónico debe de tener una medicación que tiene que ser la misma durante un periodo de tiempo y luego reajustarla según los parámetros, y bueno, a lo mejor si está utilizando una medicación para la tensión arterial ahora, dentro de 2 meses se acaba esa y tienes que ponerle otra, porque no hay más. Otras patologías crónicas más corrientes, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, tanto por el estilo de vida que está influenciado muchísimo por las condiciones con las que viven aquí, como por la escasez de medicamentos. Nosotros llegamos y traemos 1.000 kilos de medicación, 1.200 kilos de medicación, pero eso, la gestión de la medicación es compleja, y eso a lo mejor en 4, 5, 6, 7, 8 meses está acabada, y cuando llegamos al año siguiente no hay nada. Has dicho que 1.000 kilos de medicina. 1.000 kilos de medicina que se tienen que repartir en las 5... No, solo para el ayuno. ¿Solo para el ayuno? Sí, 1.200 kilos solo para el ayuno, incluido material fungible, sí. Incluido suero, terapia, suero, uh-huh. Y incluido sling, me sale en inglés, que hay cabestrillos. Sí. Bueno,
y incluido pues antibiótico, antidiarreico, droga intravenosa. Y el tema de cómo se distribuye, yo sé que se mandan medicinas, que hay muchos proyectos a nivel nacional, internacional y demás, pero yo desconozco cómo llegan a los dispensarios, a los hospitales, etcétera, etcétera. No tengo ni idea cómo se distribuye. Se me acerca en un patio interior del hospital un hombre con bata blanca. Comienza a hablarme. Habla un español con acento que, y aunque me es familiar, no reconozco. Es un acento cubano. Estudió en Cuba. Es veterinario y no entiendo muy bien qué hace en un hospital de personas, al no tener a nadie con quien hablar oriundo de la zona. Le pregunto si puedo entrevistarlo y accede. Me habla de estadísticas y que analiza las vísceras de los animales sacrificados para saber si son comestibles. Me muestra un cuaderno donde se anota absolutamente todo. La última anotación que aparece es de mayo y estamos en el mes de noviembre. Finalizada la visita y comprobando el completo caos que reina en dicho centro, vuelven a llevarme ante la presencia del director. Cuya única preocupación es si me parece bien que sea ese el despacho de un director. Un cargamento español compuesto por varios vehículos con alimentos, medicamentos y material escolar lleva retenido 4 días en el puerto de Oran. Es el proyecto 4x4 y lleva entre los cooperantes a un bombero. Llegamos a un ministerio del Polisario. Me dicen que no es cosa suya, que es de la Media Luna Roja. En la Media Luna Roja me encuentro a trabajadores comiendo y bebiendo un refresco mientras ven 24 horas en una televisión de plasma. Mejor, vale. Estamos hablando de una población que está perseguida desde hace 42 años y ahí está Argelia, como siempre, el apoyo del pueblo saharaui. Claro, si escarbamos, ¿qué tipo de apoyo? Pues bueno, un desierto que está allí, que a ellos no les sirve de nada. Y bueno, tampoco hacen mucho más. Quiero decir que bueno, sí, facilitan lo que es la mercadería, pero el pueblo saharaui tiene que pagar esa mercadería. ¿Cómo lo hace? Pues posiblemente con lo que llevemos nosotros en nuestras maletas, claro. O lo que las familias, pues con programas como Vacaciones en Paz y demás, que tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos. Se hace llegar a los campamentos de refugiados, pero bueno, al final todo es dinero que va a Argelia. Bueno, visados todos, es una envergadura. Pues imagino que todas las ONGs, de alguna manera, siempre tienen que tener la asistencia del gobierno argelino. Entonces, pues bueno, al final es el filtro para todo. Entonces, él también tiene ese poder. Después de mi decepcionante visita al hospital de los campos de refugiados de Tinduf, decido visitar el hospital de la ciudad de Layún. Allí me recibe un médico, que además es el director general del hospital y su equipo. Hola, buenos días. Buenos días. La mayoría de las provincias del sur responden de hospitales propios, además de un hospital regional en la ciudad de Layún, que es una referencia a los casos complicados o lo que llamamos el segundo nivel, porque clasificamos los casos en función de los niveles de tratamiento. Tenemos el proyecto de hacer un hospital universitario y una facultad de medicina cuya inauguración está prevista para el año 2021. Como ya he mencionado antes, el resto de provincias disponen de hospitales con todas las especialidades, como ginecología, pediatría, cirugía, medicina general. La red de ambulatorios dispone también de todos los programas de salud, vacunación, seguimiento a las mujeres embarazadas, planificación familiar, etc. Por lo tanto, es un sistema como el que funciona en el resto del país. Así es como está organizado el Ministerio de Salud.
Todas las especialidades ponen de su propia farmacia. A los pacientes que acuden al hospital se los atiende gratuitamente y reciben medicamentos de la farmacia del hospital. Los medicamentos se dan al hospital. Pero en los ambulatorios, los pacientes que tienen un seguro compran los medicamentos de las farmacias privadas. Y para las clases desfavorecidas existe el sistema de seguridad social RAMED. Y se les ofrecen medicamentos gratuitamente, ya sea en el hospital o bien en los centros de salud. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando? Las máquinas de diálisis son de última generación. O sea, es la última generación. Es el paciente quien elige si quiere 4 horas o más. No, los pacientes que no tienen seguro se benefician del sistema sanitario RAMED y obtienen 2 sesiones de 5 horas, es decir, 10 horas a la semana. Son sesiones gratuitas. Esto es gratuito. Gratuito y comprende medicamentos inyectables, las sesiones de diálisis. La diálisis y todos los medicamentos que son inyectados a través de las ondas del suero. Es totalmente gratuito. Efectivamente. Y no tenemos pacientes en lista de espera. Aquí entra cualquier paciente. Usted es enfermero saharaui. Todos los profesionales que trabajan aquí son saharauis que han sido formados en el Sahara. Vamos a ver ahora la sala de tratamiento de agua, donde se analiza el agua potable que se suministra a la ciudad y que se encuentra arriba en un depósito. Este aparato puede expulsar 1.600 litros por hora. 1.600 litros por hora, totalmente desinfectada. Desinfectada, sin iones, bien tratada. Sin iones. Sin bacterias ni iones. Y válida para la diálisis. La diferencia transcurrida entre ambos de 43 años es que, mientras en un lado, en los campamentos de refugiados de Tinduf, teniendo pozos de agua, no han potabilizado ni canalizado este agua. Y en la ciudad de Layún, no solo han potabilizado y canalizado el agua, sino que cada domicilio recibe agua las 24 horas del día. Además, han aprendido a desalinizar el agua del mar como fuente para la población, ayudados de una energía medioambiental desarrollada, la energía eólica. No contiene nada de sal. Es agua de mar, pero gracias al tratamiento al que fue sometida, tenemos agua potable. No hay sal y es agua que respeta las normas internacionales que se siguen en este ámbito. Estamos aquí en la planta de desalinización de agua de mar. Esta planta arrancó en 1995 y fue ampliada en varias etapas. La primera etapa en 1995, la segunda en el 2005 y la tercera etapa en el 2010. Esta planta es la que suministra agua potable a El Aaiún y la zona colindante, además de las capas freáticas de agua dulce. Como ustedes saben, las provincias del sur se caracterizan por la escasez de agua. Aquí tratamos el agua subterránea y el agua del mar. La única capa de la que disponemos es Phun Luet. Hemos lanzado proyectos de envergadura para responder a las necesidades de la ciudad de El Aaiún y para acompañar el desarrollo de la población. Hoy en día producimos agua para satisfacer la necesidad de 300.000 habitantes. La planta tiene una capacidad de 26.000 metros cúbicos al día. Ha llegado a su término. Ahora estamos realizando un nuevo proyecto para doblar toda la capacidad. Es un servicio que se pondrá en marcha el año que viene y que va a permitir doblar la capacidad y satisfacer las necesidades de agua potable a medio plazo. En esta planta controlamos todas las etapas del ciclo de producción de agua potable a partir del agua del mar y su tratamiento. La devolvemos a la ciudad para satisfacer las necesidades de la población. Tenemos agua de mar, pero también tenemos viento y sol, por lo que, pese a que nos encontremos en el desierto, podemos utilizar el agua y producir electricidad a partir de la energía eólica y solar.
Bueno, nos encontramos en uno de los 5 parques que hay aquí en Marruecos. Hay que decir que uno de los más grandes de África se encuentra en Tarfaya. Bueno, a mi lado está el jefe de explotación de aquí, de este parque eólico que vamos a pasar a presentar ahora. Él es Mohamed Ouided. La primera cuestión es: ¿combien de temps il fait que vous avez construit ce parc et la production qu'il y a? Esta planta fue construida a finales del 2012, o más bien a finales del 2011. Su puesta en marcha fue durante el segundo trimestre del 2013. La producción anual es de alrededor 100 gigavatios, lo que permite evitar unas 150 toneladas al año de emisiones de gas de efecto invernadero. Tenemos varias plantas. Esta es la planta de Fum El Oued, con una capacidad de producción de 50 megavatios. Tenemos otras plantas, particularmente la de Tarfaya, con una capacidad de producción de 300 megavatios. En estos momentos es la potencia más grande de África. También tenemos plantas en Bouchdor, Agfenir y en Tanger. La ciudad de Layún, una región que ha crecido no solo de forma vertical, sino también horizontal, generando estructuras como la pesca, un puerto, las minas de fosfato, que solamente representan un 2% de la producción de Marruecos, cooperativas lecheras, pero es que además todo esto se reinvierte en mejoras y en trabajos para la población. Zerwali Hattari, soy originario de la región de Layún y pertenezco a la tribu de Azergin. Ahora hace 16 años que ejerzo en el Layún y tengo un equipo compuesto por aproximadamente un 80% de agentes y de altos cargos que son todos originarios de la región del sur del Reino de Marruecos. Es un equipo que, gracias a su competencia y su destreza, me permite contribuir en el desarrollo socioeconómico de la región. Hoy está usted visitando una de las lonjas más grandes a escala nacional. Es una lonja construida sobre una superficie de 8.600 metros cuadrados. La primera piedra fue puesta en el 2006 por Su Majestad el Rey Mohamed VI. Ha requerido una inversión colosal. Estamos hablando de unos 5 millones de euros. Y es una lonja que está equipada con todos los materiales informáticos y con todas las técnicas de mantenimiento de los productos que respetan las normas de calidad existentes a nivel internacional. El sector de la pesca contribuye directamente a los programas que prepara el alcalde de la ciudad relativos a la financiación de los proyectos de infraestructuras y los equipamientos socioeconómicos, así como todo lo necesario para crear una ciudad con buenas instalaciones que disponga de todas las instalaciones que permitan a la población vivir en buenas condiciones. La producción local de la mina de fosfato de Bucra en la región de Layún representa únicamente el 2% de la producción de Marruecos. En Layún, los beneficios de dicha mina de fosfato es reinvertido en la propia ciudad para el beneficio de los habitantes, con la construcción de un parque tecnológico como ejemplo. El parque tecnológico Fum El Oued tiene un presupuesto de 200 millones de dólares. Sí, es decir, unos 1.000 millones de dirham. Empezamos las obras de este proyecto en marzo de 2018, por lo que el objetivo es acabar a finales de año la primera fase relativa a la zona verde y a los proyectos de edificación interior, y así poder empezar en enero de 2019 con la segunda fase relativa a los centros de investigación. En su preocupación por el avance de la ciudad de Layún, existe un departamento de creación y asesoramiento para las empresas, fomentar la creación de puestos de trabajo para los jóvenes saharauis.
El problema del paro, sobre todo de los jóvenes, es un problema mundial. Y estamos trabajando para acabar con esta lacra. El Estado ha realizado bastantes esfuerzos para atraer a los inversores con el fin de resolver este fenómeno. ¿Qué le diría a la gente que no sabe cómo se vive en esta parte de Ayun y que piensa que aquí no hay absolutamente nada, están ustedes, por lo que yo veo, hay una libertad total, están ustedes sometidos, ustedes no tienen absolutamente nada? ¿Qué le diría a ese mundo que piensa eso? Les diría una cosa, he estado con ellos desde 1969 hasta 1973, estábamos juntos. En la época habían elegido la idea de marcharse a los campos de Tinduf. Nosotros habíamos optado por quedarnos aquí. Hoy les digo que todo ha cambiado. Hoy en día hay una democracia y que todo aquel que quiera crear su proyecto, su empresa o que quiera trabajar en el sector público es bienvenido. La política local me recuerda a los gobiernos autonómicos en España, con un autogobierno gestionado por saharauis. El crecimiento de la región en todos los planos va acompañada con grandes esfuerzos para proteger y preservar el patrimonio e identidad saharaui. Te presento a la responsable de la sala de exposición. Hola, gracias. Oye, hola. Fatmoz Zahra. Hola. Y Alia, que son las responsables de aquí. Bueno, el señor Ahmed Dahi, lo he dicho Dahi, bien. Sí. Es el encargado de... Director regional de artesanía de aquí, de Al Ayun. De la región de Al Ayun. De la región de Al Ayun. Esta es la artesanía saharaui, pura, sí, diríamos en España, pura y dura, ¿no? Pura y dura, sí. Pura y dura. Esta es una sala de exposición donde tenemos los productos locales de la Ayun, de es un sector muy importante en la zona sur. El 20% de la población vive directamente de la artesanía. Sí, y están moderando la artesanía. Nuestros artesanos están por todas las partes del mundo. O sea, que participan en todas las ferias a nivel nacional y a nivel... internacional. Aquí, en la Ayun, digamos que no tiene ningún problema en conservar no solamente su tradición, su cultura, sino que transmitirla de generación en generación para que siga conociendo cómo es la cultura saharaui. Claro, claro, claro. Y por eso estamos. Por eso tenemos una administración y tenemos una cámara de artesanos que protegen todo esto. Y esto es la cultura de nuestra, ¿no? Y la tenemos que conservar, ¿no? Por fin puedo entrevistarme con un refugiado de los campamentos de Tinduf. Él es Mahfoud. Me contará una verdad cruel, una verdad que muy poca gente conoce. Un mundo lleno de injusticias para mucha gente, que además viene a confirmarlo un ex juez en los campamentos de Tinduf. Mahfoud nos relatará cómo es secuestrado y llevado por tres personas, tres hombres. Una realidad totalmente aterradora. Esto es Bukra. Sí, la daira de Bukra. Esta es la daira, ya os he explicado lo que van, cómo van las dairas de Bukra. Sí, la wilaya de la Ayun. De la Ayun. Pertenece a la Ayun, pero es de la Y este la es el barrio cuarto. Yo estoy en el 3, este es el cuarto. No, tú estás en Jacunía. Es en Jacunía. Sí, barrio 3. Barrio 3. Ahora vienes de Bukra. Al de barrio 4. 4. Vale, porque otra daira. Otra daira. Ya os dije que no es el concepto que tenemos en España de un campamento de 4. Ya está. No, no. Son provincias y es una cosa. Es un lugar grande. Me encuentro con. Mahfoud. Mahfoud. Estamos con el té. Es una gran tradición aquí el té. Porque además es un poco la base, ¿no?, de las charlas y de... Y yo cuando inicié este reportaje dije que quería hacer un reportaje limpio, quería hacer un reportaje honesto, quería ver y enseñaros absolutamente todo lo que ocurre en el Sáhara. Ya iremos viendo más cosas, cosas que yo he vivido in situ, en primera persona, pero con Mahfoud
Mahfoud, él es un saharaui. 100%. 100%, como él dice. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuál es la situación, tu situación como saharaui? ¿Qué es lo que reclamas? ¿Qué es lo que ves? Que hemos estado hablando off the record y tú me decías que no es, eres una víctima del Sahara. Eso es. Cuéntanos un poquito. ¿Víctima? Yo soy saharaui, pero 100% sí, soy una víctima del Sahara Occidental. ¿El gobierno hoy del Frente Polisario es racista? Mi gobierno, yo no puedo decir que está racismo, pero yo estoy mirando para mí, yo no tengo ningún gobierno. Para mí no tengo ningún gobierno porque... Él no mira por ti. Porque estás mirando a mí muy... que yo soy... que yo no soy... saharaui si hablas. Porque cuando una persona me dijo, estás hablando por su derecho, ellos no me gustó. ¿Ellos? Ellos no me gustan, no me gustan a una persona a decir la verdad. No les gusta que la persona, como tú, digas la verdad. Antes me lloraba y me contaba porque se siente, tú te sientes atrapado aquí. Te sientes atrapado, te sientes... sin libertad. Luego vamos a ver lo que él tiene escrito en su casa. O sea, él no se esconde tampoco, él tiene escrito. Tiene escrito fuera, Frente Polisario, porque él no ve... Él está emocionado, está llorando, porque antes también me lloraba. Tú me contabas que una tía tuya murió. Mi padre está muerto y mi hermana lo está muerto el año pasado. Yo fuimos al Ministerio de Salud el año pasado, como estás mirando todo el mundo mi estación con mi hermana mayor, Tarbeje. Y el señor me dijo, tienes que callar y a volver a tu casa, porque no tenías ningún derecho. Es no es gobernador del Ministerio de Salud. Para mí no es un gobierno, es gente... que me dejó todo el mundo, no es su gobierno, es gente. Claro, porque en teoría un gobierno tiene que mirar por todos sus habitantes. Estás mirando su familia y sus familiares. No estás mirando a mí, ni mi madre, ni mi familia. Un juez retornado no relatará los mecanismos de la justicia en los campamentos de refugiados de Tinduf. Ahmin Ahmadou, de la tribu de Smasid, y mis tíos son el Jinha de Rgibet. Regresé a la madre patria en 2015. Estaba en el Frente Polisario durante más de 40 años. Yo he estudiado Derecho. Soy egresado de Derecho. Tengo una licenciatura en Derecho. Estuve trabajando en los tribunales del Frente Polisario durante más de 20 años, desde 1995. Fui juez en varios tribunales del Frente Polisario, desde el Tribunal de Primera Instancia hasta el Tribunal Supremo, y también en el Tribunal de Seguridad del Estado, tal y como lo llaman en el Frente Polisario. Durante estos 20 años, se gestó mi convicción sobre la situación existente en el Polisario, porque los líderes del Polisario y su voluntad contradicen la situación de aquella población impotente, encarcelada y que vive en una situación precaria. Pasan hambre, están oprimidos y están rodeados por un perímetro de arena. Por lo tanto, estos líderes no hacen lo que tendrían que hacer para esa población. Son los líderes que roban las ayudas humanitarias y el material médico dedicado a la población, y que roba todo el dinero dedicado a los proyectos humanitarios para apoyar a la población. Unos líderes que, aunque intentan convencer a la población que velan por la independencia de los saharauis y que pretende ser un Estado independiente, yo creo que son unos líderes que han obtenido su independencia actualmente porque son líderes ricos, que tienen mucho dinero
propiedades y proyectos en Europa y disponen de nacionalidades europeas. Por lo tanto, tenemos que pensar si son realmente o no líderes saharauis debido a su nacionalidad, su documentación y su residencia en Europa, al igual que sus familias e hijos. Hay muchas gentes, pero no puedes hablar, porque siempre tiene ¿Qué ocurre si alguien habla? ¿Quién? ¿Qué ocurre si alguien habla y te cuenta la verdad? Te vas a cárcel. Como yo también. Yo puedo, me voy mañana o pasado, o el año que viene, creo que me voy a cárcel. O sea, tú ahora mismo, por decirme lo que me estás diciendo, te la estás jugando. Si ellos lo ven, tú te la estás jugando. ¿Tú pueden venir a por ti? Claro, puedes venir a mi casa y acogerme a... ¿A pegarte o a meterte en la cárcel o matarte? O morir. O sea, te estás arriesgando la vida por decir que esto no... Lo que está ocurriendo en el Sáhara no es lo que nos venden. No. A ver, estamos hablando de una persona que está arriesgando, está... Lo que arriesga es todo lo que tiene y es su vida, por decirnos que no es la historia que nos venden. Mediante mi experiencia de trabajo con la justicia del Frente Polisario, nunca presentaron ante mí a un responsable que haya robado las ayudas de las organizaciones internacionales, trátese de ministros o altos responsables. Como si estos líderes fueran unos ángeles que nos roban, cuando son todo lo contrario. Porque cuando uno ve que en los mercados se venden todas esas ayudas humanitarias, ve todo tipo de robo y ve la situación de la población, se da cuenta que son líderes que chantajean a esa sociedad. Estos líderes han oprimido a esta población, presentándola ante los tribunales, encarcelándola sin pruebas, y están cumpliendo instrucciones que le da Argelia, porque hay instrucciones argelinas de encarcelar a determinadas personas buscadas por Argelia, por lo que los líderes trabajan para Argelia y todo aquel que rebate el sistema argelino lo encarcelan. Eres un valiente. ¿Quién? Tú. Porque sabiendo lo que te juegas y te arriesgas, estás contando delante de la cámara. ¿Eh? Y eres un auténtico valiente. ¿Yo? Sí. Yo... Porque tu valentía no solamente radica en que tú estás pidiendo algo para ti, tu familia. Su mamá está aquí, no la sacamos porque no tenemos... Ella, la verdad que la mamá no se está enterando de nada, pero también está haciéndolo por otros saharauis que no pueden hablar. Hay una consigna aquí en decir que todo está bien. Cuando venimos un periodista y venimos a preguntar, ¿todo está bien? Esa es la consigna que le dicen. En la calle todo está bien, pero dentro... Yo pregunto por la calle y yo pregunto, ¿qué tal aquí? Bien, bien, todo muy bien. Esa es la consigna que nos... Pero la gente que vivo en Tindouf, claro que tienes razones, como muchos saharauis, me dijo muy bien, porque somos muy bien, de verdad, porque tienes una independencia, de verdad que estás buena, pero como yo, como muchos saharauis, pero, sufriendo... Claro, pero esto es Tindouf también. Los campamentos de Tindouf, claro. Sí. Estas causas me indujeron a mí y a otros jóvenes a pensar que llevamos más de 40 años en esto. ¿Acaso hemos desempeñado algún papel en esta situación? ¿Hemos combatido las injusticias a las que está sometida esa población? He llegado a la conclusión, y estoy seguro de que es la misma conclusión a la que han llegado otras personas, a las que todavía no se les ha presentado la oportunidad de volver a la madre patria. Es imposible que una persona pueda ayudar a esta población. Y no es justo que se les utilice para obtener ayudas de la Unión Europea. Es una especie de chantaje, de injusticia, y es lo que hizo que yo volviera a la madre patria, porque he visto que hoy en día las soluciones posibles son las soluciones realistas, son las soluciones gracias a las cuales el ser humano puede vivir. Una de las cosas que le han recomendado que hiciera cuando ha sabido que yo venía a verle, porque venía a darle una noticia y bueno, pues ya de paso hacemos la entrevista,
era que guardara, que guardaras todo lo que, las ayudas que te habían dado para que yo no las pudiera ver, ¿no? Claro. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué no puedo, un periodista o cualquier persona puede ver las ayudas que tenéis? ¿Para que parezca que no las tenéis? La ayuda que viene de España lo venden ellos a Rabuni, no a llegar a nuestro Jaima. ¿Con nuestras ayudas se hacen un negocio? Sí, todo negocio para ellos. O sea, déjame tú un... Que me dejo refrán, déjame una caramelo y yo te dan mil caramelos. Sí. Eso es mi gobierno. ¿Eso es? Mi gobierno. Cada uno está buscando su cuenta. Cada uno está buscando su... Su cuenta. O sea, que estamos diciendo que yo si, por ejemplo, mando un paquete... No, va a llegar. Es... Hola. Va a llegar Hajetu. ¿Podemos hablar? Yetzbachar es mi hermana. Yetzbachar. Yetzbachar. Sí, podemos seguir hablando. Inshallah, claro. Sí, vale. Que como... Sí, toma, cerramos aquí. Bueno, esto es una entrevista, pero para que veáis que es tal cual. Es una entrevista. Pasa por delante, pasa por aquí detrás. Por aquí detrás. Es una entrevista tal cual. Voy de paso, voy a mirar a ver si sigue grabando. Vale, lo único es para que podamos escuchar un poco en silencio. Sí, puedes decirles. Te decía entonces, si yo cojo y te mando una ayuda, un paquete, la mitad la abrirán, pero para que llegara un poquito. ¿Para el niño o para...? A ti, por ejemplo. Yo, te imagínate que yo mañana, yo desde España digo, bueno, pues quiero... Hay transporte de... De ayudas humanitarias. Pero yo quiero mandarte un paquete a ti personalmente. No te va a llegar el paquete. Para la caravana del Frente Polisario no va a llegar. A ti no te va a llegar. No. Nunca vas a saber. No. Para la caravana del Frente Polisario no va a llegar. Pero para transporte de Sevilla o no sé qué, uh-huh, va a llegar al paquete muy bien, 100%, porque lo pagan tú al paquete. O sea que tendría que hacer... Un algo particular para que a ti te llegara, porque si lo hago a través de la caravana de solidaridad del Sáhara, no llega. No llega. Se lo queda y luego lo venden. Lo venden en Bashar o no, en Orán. La gente que fuimos de Rabuni, conductor, sí, lo venden en la carretera. Si no, lo venden en Rabuni. Te vas a Mauritania o te vas a Tinduf para venderla. Jamás que tenemos ningún arroz o aceite de oliva o atún o fideo o lo que sea de España. Jamás. Te lo juro por mi madre. Pero eso nosotros, claro, el gobierno. Ellos me dijo, claro. Ellos me dijo a llegar la caravana, 100%, pero al final no llegan a nadie. Te lo juro. Sí, esto es Tinduf. Esto es Argelia. Pero yo no soy argelino. No. Pero los ninguno de los que estáis aquí sois saharauis. Estáis aquí porque el gobierno... Pero hay somos saharauis. No. Sí, pero lo que te decía era, yo el visado... Hay gente. Claro. Que vivo en Tinduf. Sí. Por la mañana estaba conmigo, con mi... Pero esta tarde, a las 5, me voy a Tinduf, a dormir en Tinduf, más seguridad. ¿En Tinduf? En Tinduf. Aquí no hay ninguna seguridad. ¿Pueden venir por la noche y llevarte y...? ¿Te pegan? Puedes. ¿Y a las mujeres también o solo a los hombres? Las mujeres también. ¿Las mujeres no? No, solo a vosotros. Pero si hay... Porque ellas callan, ¿no? Claro. ¿Tu hermana habla español? No. No. Lo que viene a continuación sobrepasa los límites de mi comprensión como ser humano. Mahfoud desvela por primera vez el terrible acontecimiento que padeció. Bueno, hemos hecho un pequeño parón porque, bueno, Mahfoud quiere contar algo que para él es muy duro de contar y lo va a hacer, porque para él esto significa mucho. Tú, Mahfoud, ibas un día y por hablar te dieron un castigo, te castigaron. Cuéntanos, ¿qué es lo que pasó en la medida que puedas contarnos? Fuimos a mi gobierno,
para hacerme cosas o para ayudarme. Violarte. Uno a mandar a otro sin solucionar nada, es una vergüenza, ¿no? Es un gobierno. Y al final, quedamos hasta las 8 de la tarde. Vienes un coche a cogerme. Fuimos a otro sitio, que no sé dónde, atrás de Rabuni. Y te violaron. Y lo hacen dos cosas duras, pero no puedo decirla. Fuimos a la policía del Frente Polisario, pero uno ha mandado a otro sin solucionar nada. Al final me cogió y a sentar en mi casa tengo miedo, de verdad. Bueno, el testimonio es duro. Porque si es un castigo por hablar, por estar en contra del gobierno del Frente Polisario. Me reúno con el colectivo de la sociedad civil de la ciudad de Laayoune, donde me encuentro, entre otros, con Hamada El Bouyini, un retornado de los campamentos de Tindouf. Él es un activista de los derechos humanos. He vivido 40 años en los campamentos de Tindouf. He pasado mi infancia entre Libia y Argelia. He estudiado 14 años en Cuba. Y cuando digo estudié, estudié y trabajé. Y sufrí. Y también he pasado 2 años en Venezuela. Y en todos estos estados por los que he estado, tanto Libia como Argelia, como Cuba, como Venezuela, la dictadura es la que manda. La ley aquella de las cosas metafísicas, y no sé qué, aquellos discursos irreales y ilógicos son los que existen. Pero bueno, yo he pasado quizás, no quiero ni pensar. Yo simplemente digo una cosa, yo he tenido la oportunidad de estar en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, he estado en la Cuarta Comisión de Naciones Unidas, a pelear por la razón o por aquellas personas que realmente que no tienen este derecho, este privilegio de poder hablar de lo que ellos vean que pueden hablar. Siempre escucho aquella tontería de que el Polisario es el representante único y legítimo del pueblo saharaui. Pero yo digo, ¿en qué existe la representación si yo no tengo el derecho de votar o seleccionar a quien yo creo que me puede representar? Creemos en esto, de que nosotros podemos vivir en paz, podemos vivir tranquilamente estando integrados con Marruecos. La salida de Marruecos, políticamente hablando, es la expansión del territorio políticamente. Esto va a ser Argelia. Si algún día, yo, ojalá que no suceda, si algún día este territorio se independiza, no es más que la expansión del mapa de Argelia. Y Argelia es lo que busca. Me impresiona la sociedad civil saharaui de Laayoune. Están preocupados por el bienestar, los derechos civiles y la integración de las personas con movilidad reducida. Además, lamentan la situación de sus hermanos en los campamentos de Tindouf, donde los derechos no existen. Las mujeres en los campamentos de refugiados de Tindouf llevan una vida sedentaria, una vida conformista, una vida de sometimiento, quizás elegida por ella o quizás elegida por los hombres. Cuando me invitan a una boda, me percato que quizás esa sea la única forma o la única vía de escape que tienen como ocio, pero aún así guardan silencio. Solo después, fuera de los campamentos de refugiados de Tindouf, se atreven a hablar.
Bueno, vuelvo otra vez a autograbarme. Me encuentro aquí en un muro, todos son iguales, así de esta manera no es localizable el lugar. Intento hablar con gente de la realidad. Quieren hablar, pero fuera de cámara. Ni siquiera quieren que yo les grabe con la grabadora, con su voz. Tienen miedo. Miedo porque si hablasen y dijesen las condiciones en las que realmente están, se recortarían las ayudas y tendrían consecuencias. Pero curiosamente no sería de parte de Europa, ni siquiera de Argelia. Sería por parte del propio Frente Polisario. Una vez regreso a Vitoria, me pongo en contacto con una familia saharaui. Me han facilitado el contacto desde los campamentos de Tinduf. La entrevista se realizará en un hotel. Fátima, nombre ficticio, nos habla claro de lo que ocurre en los campos de Tinduf. Hay agentes, todos tienen miedo de la policía, de están bien los políticos del gobierno de Sahara. Ellos, la verdad, cuando personas hablan para caso con la familia, y ellos no, la verdad, no hacen nada. Sí, voy en cárcel. A la cárcel. Sí. دائما نسمع في الرأي العام والناس تتكلم في الرأي العام عنهم عن القيادة خاينة. يعني منهم قاع ما قالوا الفوق قال هي في الحقيقة. الغوبرنو دي الصخرة تيني موتشوس كاراس. نبرد أرامي. Tiene muchos caras. ¿Y en la ciudad de Laayoune? ¿Cómo será la vida de las mujeres? Hola. Hola. Con esta visita, ¿usted desea hacer una comparación? Lo que quiero decirle a usted es que vivo libremente. ¿Se dice libremente? Sí. Libremente. No tengo nada, nadie que puede decirme si quiero ir a Casablanca o a Rabat o a algún sitio. No debo coger ni permiso para ir. Tengo mi pasaporte, tengo mi dinero y puedo ir donde quiero y cuando quiero. No siento que estoy dentro de barreras ni nada, porque hay como publicidades o no sé cómo se dice en español, información propagandas que dicen que la mujer no puede ir, no puede hacer, no puede tal y tal, muchas cosas. Y todas estas son mentiras. Mucho. Y en Granada, que yo he estado en Granada, cuando vas por la noche, vas por las calles. La vida ha cambiado, hay una vida diferente, hay una vida. Había una vida beduana, una vida de Sahara, un vacío después de España, pero ahora todo es diferente. Hay muchos restos. Patricia, está usted bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias. Sí. Lo que más me llamó la atención fue reunirme con los Shiur, jefes de las tribus del Sáhara, auténticos representantes de los saharauis. Lo que viví en esas horas fue impactante. Muchas gracias. Se enfrentan, nos enfrentamos, el mundo, a una nueva generación de niños que están siendo educados dentro de el Frente Polisario es lo mejor. En este lado es lo peor y sobre todo a mentir y a intentar vivir de ayudas, que luego hablaré de las ayudas. Después de escucharme, no se alegraron de lo que ocurría en los campamentos de refugiados de Tinduf, sino que sintieron dolor. Son nuestros hermanos, me dijeron.
Nosotros, como líderes de tribus saharauis, representamos la sociedad saharaui tradicional, una sociedad que tiene sus tradiciones y costumbres. La situación y el sufrimiento que vive nuestra gente en Hemada, según lo que vemos y lo que nos llega, es catastrófica, y a nosotros, como líderes, nos duele. Esperemos que el problema se resuelva en cuanto antes para que ese sufrimiento desaparezca y se junten las familias y las cosas vayan como queremos. La diferencia que hay entre aquí y ahí, como habéis visto, es muy grande. Aquí vivimos con libertad, vivimos con dignidad. Vosotros habéis visto las calles, os habéis encontrado con la gente, y queremos que transmitáis lo que habéis visto, porque es lo único cierto. Queremos que el mundo... ¿Cuál es la realidad? ¿Qué ocurre en los campamentos de refugiados de Tinduf? ¿Quién manda allí? ¿Los argelinos? ¿El Frente Polisario? ¿Ambos? ¿Por qué se restringe la entrada y salida de la zona? ¿Por qué no han construido absolutamente nada en 43 años con infinitas ayudas? ¿Ricos y pobres en una zona con ayudas? ¿Mujeres de dirigentes del Frente Polisario en hospitales europeos? ¿Hospitales en Argelia para el Frente Polisario y otros para la población? ¿Es esto un negocio fabricado con las ayudas de los gobiernos y de la gente de buena fe? ¿Y los gobiernos? ¿Acaso han prostituido a una población a cambio de un silencio con sabor y olor a petróleo? ¿Por qué no hay un seguimiento de las salidas, de las ayudas, hasta su llegada? ¿Ayudas que llegan con unas grandes mordidas? ¿Farmacias en la zona que venden medicamentos a una población que reciben dentro de esas ayudas medicinas? Después de mi visita en los campamentos de refugiados de Tinduf y de la ciudad de Layún, la parte de Marruecos, solo sé que la vergüenza está en un lado. Y desde luego no es en la parte de Marruecos, donde he conocido a saharauis, donde he visto a retornados, donde he hablado libremente, donde he podido caminar por sus calles, hablar con sus gentes. No he sido represaliada en ningún momento. No he visto ejército alguno. Y donde debía sentirme libre, en los campos de refugiados de Tinduf, es donde más he sentido miedo, donde más me he sentido vigilada. La población saharaui de los campos de Tinduf son los refugiados que caminan con pies descalzos sobre espinas de alambre, mientras unos dirigentes hacen sus propias fortunas. Yo recorrí el camino de los cuatro dedos que separan la verdad de la mentira. Esto es lo que presencié y esto es lo que vi.